Nos amamos todos porque estamos en Cristo. Se necesita Cristo. Se necesita Cristo para amarnos todos. Amamos a Florida. Amamos a Ohio. Amamos a Pensilvania porque estamos en Cristo. Se necesita Cristo. Se necesita Cristo para amarnos todos. Amamos a Jericó. Amamos a Flushing. Amamos a New Jersey porque estamos en Cristo. Se necesita Cristo. Se necesita Cristo para amarnos todos. Amamos a Ross, amamos a Brooklyn, amamos a Sherman porque estamos en Cristo. Se necesita Cristo, se necesita Cristo para amarnos todos. Amamos a Chicago, amamos a Springfield. Amamos a Central City porque estamos en Cristo. Se necesita Cristo. Se necesita Cristo para amarnos todos. Amamos a Riverhead. Amamos a todos. Amamos a Iglesia de Cristo porque estamos en Cristo. Se necesita Cristo. Pues una vez más reiteramos muy contentos de estar con ustedes aquí en Riverhead. Voy a suplicar abran sus Biblias y si me acompañan todos, vamos a ir al Evangelio que escribió Mateo en el capítulo 5, Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a tener tres temas, ese es el plan que tenemos en estos días, si Dios permite. Estaremos presentando tres temas y queremos iniciar con este que será la descripción de lo que cada uno de nosotros es. En Mateo capítulo 5, en el versículo 1 hasta el versículo 10, el Señor Jesucristo muestra las bienaventuranzas a aquellos que tienen ciertas cualidades en su persona, en su ser. Y dice así la palabra de Dios. Mateo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, veamos estas palabras que se mencionan y descripciones de aquellos discípulos de Jesús que recibirán bendición. Versículo 3, pobres en espíritu. Versículo 5, mansos. Versículo 7, misericordiosos. Versículo 9, pacificadores. Pensaríamos que todo esto tiene que ver con un cierto tipo de persona que practica algo en cuanto a los frutos o al fruto del Espíritu. Primero, lo que queremos entender es que vamos a estar viendo lo que es el carácter de cada uno de nosotros. Levante la mano quien considera en este lugar que tiene un carácter muy hermoso. Levante la mano. Ah, el hermano allá atrás. Dos, tiene un carácter hermoso que solamente ellos lo saben y todos podrían votar y decir, estamos de acuerdo. Levante la mano, ¿quién de aquí piensa que tiene un carácter muy pesado, muy fuerte, muy feo? Levante la mano, ¿está bien? Y los demás que tienen un carácter medio
Más o menos, ¿eh? ¿Qué es el carácter? Cuando un bebé nace con algo que se le llama personalidad. Cuando un bebé nace, empieza a formar su carácter basado en lo que está alrededor y cómo lo tratan. El bebé desde muy pequeño empieza a manipular a la madre, al padre y a los que le rodean. Llora para que le hagan caso. A veces el bebé no tiene nada y aún el llanto reclama dos tipos de anuncios. El bebé no puede hablar, pero puede llorar. Y a través de el llanto le comunica a su mamá y a su papá que necesita algo. Pero a veces sus papás empiezan a comprender cómo es y cuando llora saben si realmente tiene algo o solamente está deschiflado, dicen en México. Deschiqueado, dicen en algún lugar. ¿Okay? Eso tiene que ver con cómo es el bebé y empieza a formarse lo que es el carácter. Cómo se empieza a comportar cuando empieza a hacer berrinches, cuando empieza a actuar de cierta manera, su carácter se empieza a desarrollar. En la antigüedad, la palabra tiene un origen muy especial. En la antigüedad había gente que grababa sobre las piedras ciertos nombres que querían que se grabasen. Los egipcios, por ejemplo, tenían gente especialmente que hacía cartuchos sobre la pared, ya sea en forma alzada o en forma profunda, y grababan sobre la pared. Eso se le llama carácter o caracteres, los que graban. Entre los griegos sucedía lo mismo. Escribían los nombres de los dioses sobre las piedras y eso que escribían, que grababan, identificaban lo que ellos eran. Ellos eran caracteres o carácter, una persona que graba y que hace las cosas. El uso era la palabra para imprimir en el alma de alguien. Después empezó a utilizar y dijeron, así como una persona graba sobre las piedras, así podremos decir que cada uno de nosotros graba sobre su alma el tipo de persona que quiere ser. Y en esa idea, cada uno tiene un carácter o es el propio carácter de su misma persona. Tú mismo grabas, escribes, marcas cómo quieres ser, donde una persona graba o imprime o marca lo que tiene que ser. Y esta idea de carácter, de la palabra, salió en los tiempos helenistas antes de los romanos. Ahora, cuando hablamos de carácter, si vemos en la Biblia, aquellos que estudiamos o que tenemos una inteligencia emocional distinta. Hay varios tipos de inteligencia, ¿ok? Se encuentra la inteligencia en cuanto a poder obtener conocimiento sin mucho esfuerzo. ¿Quién tiene inteligencia de esa manera? Te explican algo y no lo necesitan repetir, te lo aprendes de memoria. ¿Quién tiene ese tipo de inteligencia? Levante la mano. ¿Alguno solamente? Ok. Van a la escuela, no ponen ni atención y en los exámenes sacan as. Porque solamente con oír se graban todo lo que están diciendo. Ese es un tipo de inteligencia. Hay otra inteligencia que se le llama inteligencia emocional. Es otro tipo de inteligencia. La inteligencia emocional es poder leer el ambiente y poder diferenciar a la persona o a las personas que están alrededor para ver cómo se sienten. Ser tan inteligentes que puedes mirar las emociones de ellos y puedes declarar si el ambiente está pesado, si la persona se siente bien, si se siente mal o si está lista para tratar algún contrato o algún acuerdo. Eso se le llama inteligencia emocional. No todos la tienen, no todos la saben desarrollar. Es algo muy interesante acerca de la inteligencia emocional. La parte del carácter tiene que ver con cómo podemos nosotros saber qué tipo de personas somos. En la Biblia, por ejemplo, si te das cuenta y estudias estos personajes bíblicos, podríamos decir que había una gran diferencia entre Juan y Pedro. ¿Podrían decirme cuál es la diferencia entre Juan y Pedro? Hablo de los apóstoles. El carácter, pero más específicamente. Uno era explosivo. Era una persona explosiva que quería que automáticamente
le cayese fuego sobre aquellos que estaban predicando también. ¿Están de acuerdo todos? Era tan explosivo, el otro también, que quería tomar el cuchillo y lo tomó y le cortó la oreja a uno de los siervos de aquellos que iban a arrestar a Jesús. Eran explosivos. Es gente explosiva. Levante la mano, ¿quién es explosivo entre nosotros, hermanos? Que de cualquier cosa se enciende, se prende, se enoja. Ok, ahora, veamos otro tipo de carácter. Moisés. Cuando hablamos del carácter de Moisés, ¿cómo era Moisés? Pasivo. La Biblia dice que era el hombre más manso de toda la antigüedad. Este era Moisés, pasivo. ¿Cómo era Pablo? Eufórico. Pablo es una persona que tenía un carácter que, si él tenía un objetivo, no le importaba lo que tenía que hacer, en cuántas cárceles lo pusieran, contra quién tenía que ir, él iba a la meta sin importarle nada. Y empezamos a ver distintos caracteres. Había gente que era pasiva, gente que era eufórica, gente que tenía mucho temor, gente que le pensaba demasiado, gente que era explosiva, gente que era mansa. Todas son cualidades del carácter. Vamos a ver, si carácter o carácter es una palabra griega que significa el que graba, lo que tenemos que entender es de que el momento en que tú naciste, tú mismo vas grabando tu carácter, dependiendo lo que está sucediendo en tu alrededor. Por ejemplo, la palabra carácter posee múltiples significados, entre ellos lo que es personalidad y lo que es temperamento. Nacen dos bebés, ¿verdad que los bebés no son iguales? Son diferentes en forma física, pero también son diferentes en cuanto a su carácter o su carácter. ¿Por qué? Porque su temperamento es distinto y su personalidad también. Hay bebés desde que nacen, son muy alegres, se ríen de cualquier cosa. Es más, nada más muestras tu cara y se empiezan a reír. Y tal vez es porque estás chistoso, pero no sé. Pero hay otros que le muestras tu cara y aunque cierres los ojos y le hagas peekaboo, no se ríe. Y dices, pues qué amargado está este niño y acaba de nacer. Esa idea tiene que ver con personalidad. Pero luego viene la parte del temperamento. Hay niños que se pueden enojar tanto que lloran y lloran y lloran y lloran y no dejan de llorar. Por media hora pueden llorar, por una hora pueden llorar, hasta por una hora y media pueden llorar. Tiene que ver con el temperamento. Levante la mano, ¿quién siente que fue uno de esos bebés? La hermana, la única. Pobrecita de tu mamá, hermana, pobrecita de tu mamá. Ahora, veamos la definición de carácter. Entonces, el carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, reiteramos, sino que se va efectuando rotundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. El carácter es aquello que nos diferencia de nuestros semejantes y que es el resultado del aprendizaje social, los cuales están relacionadas con los hábitos de cada individuo y la forma en la que reacciona frente a las experiencias. El carácter no termina de formarse, sino hasta el final de la adolescencia. Por eso, normalmente, el carácter de un niño se va formando, se va desarrollando, pero cuando llega a la adolescencia, o sea, ya a la edad de ustedes, ya está totalmente, ¿qué? Formado. Y se puede mirar quiénes fueron los padres y cómo los padres actuaron con él. ¿Ok? Si vemos esto de esta manera, el carácter entonces es el conjunto de aspectos psicológicos que se moldean con la educación, el trabajo de la voluntad y los hábitos, y que permiten una reacción del individuo frente a las experiencias. La pregunta que nos hacemos es esta. Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter es la descripción global del sentido ético de una persona, de responsabilidad, de compromiso, de lealtad. Es el sentido de integridad personal y honor. La pregunta que hacemos es, ¿se puede mirar esto en la Biblia? Totalmente. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos, ¿ok? Juan y Pedro, preguntaba yo, ¿eran iguales en carácter? ¿Eran iguales en carácter? No, eran distintos. La pregunta sería, ¿por qué eran distintos?
¿Y cómo eran distintos? ¿Y en qué forma eran distintos? La otra pregunta sería, ¿Pablo y Bernabé iguales en el carácter, hermanos? No, eran distintos. La pregunta que te tengo es, ¿Dios utilizó a Juan para su obra? ¿Dios utilizó a Pedro para su obra? ¿Dios utilizó a Pablo para su obra? ¿Dios utilizó a Bernabé para su obra? Aunque todos tenían un carácter distinto, Dios puede utilizar a la gente aunque tenga distintos caracteres. Okay. Esa es la primera cosa que vamos a desarrollar. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es mi carácter? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Qué carácter te cargas? ¿Qué carácter tienes? Por ejemplo, si ves a Jonás, el hombre de la Biblia, un hombre con un carácter totalmente fatal, enojado. Si piensas tú en la obra o en la iglesia, dices, si todos tuvieran el carácter como yo, qué bonito sería la iglesia. Si todos fueran tan movidos, tan trabajadores como yo, qué bonito sería la iglesia. Pero si todos son tan movidos como tú, ¿cómo aprender lo que es paciencia? Si todos tienen el carácter efusivo como tú, ¿cómo aprender lo que es mansedumbre? Si todos tienen el carácter como tú, ¿cómo aprender lo que significa pacificar o lo que es paz? Se requiere una diversidad de caracteres dentro de una iglesia. María y Lidia, ¿tenían iguales el carácter? No, son caracteres diferentes. Lo primero que queremos establecer es la idea del carácter. Hay caracteres distintos. Por ejemplo, cuando vemos a Pablo, Pablo tenía un carácter tan fuerte que era muy distinto a Esteban. Su carácter le hizo pensar que estaba actuando conforme a la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que mientras mataban a Esteban, en su carácter respiraba amenazas ¿de qué? De muerte. Él estaba de acuerdo con lo que le estaban haciendo a Esteban. Totalmente de acuerdo. Como en la iglesia podemos ver a veces que cuando se está llevando una injusticia, o para los que lo llevan, piensa que es justicia, hay gente que está de acuerdo y dices, ¿cómo esta persona puede tener ese carácter tan frío, tan friolento, tan frívolo? ¿Cómo puede ser así? Que no sienta en el corazón, que no sienta lo que está haciendo. Pregúntenle a Pablo. Pablo consintió con la muerte de Esteban. Cuando vemos el carácter de Juan y Pedro, vemos caracteres distintos. Por ejemplo, cuando van hacia la tumba, dice la Escritura que cuando Juan está escribiendo, Juan declara claramente que él llega primero a la tumba. Él escribe y dice, yo primero llegué a la tumba, y ya luego pasa Pedro. Pero él quiere que sepan que es él el que llegó. ¿Qué carácter tiene? Es un carácter egocéntrico, que piensa solo en él. En la carta, en el Evangelio de Juan también dice, y este es el discípulo que Jesús amaba. Fíjate, él quiere que todos nosotros sepamos que él era amado por ¿quién? Por Jesús. Y luego quiere que todos sepamos que se recostó ¿en dónde? En su pecho. La pregunta sería, ¿por qué quiere Juan que sepamos esto? Todo tiene que ver con el carácter. A muchos de nosotros les gusta que estemos a la vista de todos, que sepan lo que hicimos y que se den cuenta de lo que podemos llegar a hacer. Y a otros les da mucha pena, dicen, que nadie sepa lo que estoy haciendo. Por favor, no le digan a nadie lo que hice para la iglesia. Voy a dar esta ofrenda, pero que nadie sepa. Otros dicen, la voy a dar, pero quiero que pongan mi nombre sobre el muro. Tiene que ver con el carácter. Todo tiene que ver con el carácter. Miren, veamos, por ejemplo, en el caso de María. ¿Creen que María era una persona tranquila? ¿Sí? Les pregunto, ¿era María una persona tranquila? Era totalmente introvertida. Lo podemos ver en el relato y aún dice la Escritura que cuando sabía y lo que veía en su hijo, que todas estas cosas las guardaba ¿en dónde? Bueno, ese es un tipo de carácter también. Porque otras mujeres, no sé si aquí, no sé si de Florida, no sé si de Pensilvania, no sé si de Connecticut, no sé. Pero automáticamente, si hubieran sido las madres de Jesús, le hubieran dicho a todos por el Facebook, yo soy la mamá de Jesús. Mi hijo puede hacer esto y eso. Tiene que ver con el carácter. Quieren saber y quieren que toda la gente sepa lo que son. Entonces, lo primero que vemos es que hay caracteres distintos. Y cada carácter
es distinto. Entre ellos eran distintos todos los caracteres. Y debemos analizarlos para entenderlos cada vez mejor. Reiteramos, la palabra carácter posee múltiples significados. Uno es personalidad y el otro es temperamento. En esta primera clase, porque van a estar unidas las tres clases, ¿ok? Hoy, mañana y pasado. Los que vengan al rato y vengan mañana, vamos a hablar de cosas que van a decir, ¿de quién sabe de qué estamos hablando? Porque no están en esta clase, que es muy importante, ¿ok? Vamos a tocar la parte del temperamento primero. Y aunque hay mujeres y hombres aquí, vamos a hacer un ejercicio a través de la clase. En la clase nos vamos a ir moviendo de lugar. Y nos vamos a colocar en el lugar donde pensemos está nuestro temperamento. Hay varios tipos de temperamento en la iglesia. Pero yo voy a hablar de cuatro temperamentos que son parte de lo que forma nuestro ¿qué? Nuestro carácter. ¿Todos me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? Ahora, cuando hablamos de temperamentos, lo vamos a explicar en cuatro colores. Voy a dar luego el nombre de cada uno de ellos. Y luego los vamos a identificar a los discípulos para que veamos cómo ellos también eran. Los colores de ellos serán el color rojo, el color azul, el color blanco y el color amarillo. Ahora visualicen esto, ¿ok? Visualicen el edificio. En la parte de atrás donde está mi esposa, si partimos el lugar de reunión en cuatro, así como están los colores, así va a ser. Déjenme asegurarme que estemos viendo lo mismo porque no sé. Ok, entonces, los rojos van a estar aquí. Los azules aquí, los blancos allá y los amarillos allá. Voy a ir describiendo cada uno de los temperamentos. Y no te sientas que te estoy aventando piedras desde el púlpito. O sea, al que le caiga el saco, que se lo ponga. ¿Okay? Con esto lo que queremos ver primero es... Queremos describir los temperamentos que hay. ¿Ok? Y vamos a empezar con el rojo. ¿Con qué temperamento vamos a empezar, muchachos? Con el rojo, ¿ok? ¿Listos, ok? Rojo. ¿Quién de los apóstoles era rojo? Pablo era rojo. ¿Qué color soy yo? Me confieso. Soy rojo. Veamos, ¿ok? Rojo, le vamos a llamar rojo o poder. Azul, le vamos a llamar intimidad. En forma de psicología se le llama melancólicos. Azul es, el rey David es azul. Es una persona que es poeta, melancólica, que analiza, que tiene unos sentimientos increíbles, que ve el cielo y puede hacer una canción con el cielo. Los rojos vemos el cielo y decimos, puedo llegar a la luna. Los azules ven el cielo y dicen, ay, qué bonita la luna, redonda, blanca. ¿Sí me entiendes? Levanten la mano, ya están. Todos dando los números. Aquí está, el blanco, perdón, puse azul, perdón, es el pacífico, el tranquilo. Aquel que no dice nada porque no se quiere meter en problemas con nadie. Hay una junta de varones o de hermanos y está callado, nunca dice nada. Es más, le dice, ¿qué piensa? Dicen, amén. ¿Ok? Ya, entonces, ¿quién será? Ya están viendo, el hermano es este rojo y el otro hermano sí ya. Luego tenemos el amarillo, le llamaremos el divertido. El amarillo es el divertido, es el que todo es una diversión. Lo vamos a describir ahorita uno por uno, ¿ok? Es aquel que le das un proyecto y no lo termina. ¿Ok? Sí, ya sé. Es aquel que venimos a la iglesia a limpiar y agarra la escoba y empieza a jugar con la escoba porque piensa que es una espada. Es aquel que para todo, para él es diversión. Todo es diversión. Pero es muy desorganizado e indisciplinado. Pero cuando llega, pone el ambiente en todo el pueblo de Dios. Le pone ambiente a todo, alegras a todo, pero nunca acaba nada. Es más, agarra monte. Empieza diciendo algo y ya no sabe ni qué dijo.
Pero están todos riéndose. ¿Por qué? Porque es amarillo. ¿Ok? Lo veremos con más detalle. Rojos, ¿ok? ¿Listos? Vamos a aclarar lo que es el rojo. El término correcto es una persona que se le llama colérico. ¿Quién era rojo? Pablo era rojo. ¿Quién era rojo? El rey Herodes era rojo. Son personas que yo voy a ser rey, me va a estorbar Jesús, lo voy a mandar matar. Son rojos. ¿Quién era rojo? Juan el Bautista era rojo totalmente. Juan Bautista predicaba, venía uno y tenía que predicar el mensaje. Así que, hipócritas, decía, ¿quién, verdad, a que huyeran de esta generación, verdad? Generación de víboras, le dice a los fariseos. Es gente directa, al punto, ¿verdad? No se anda tocando los sentimientos. El blanco, ay, déjame ver cómo lo digo para que nadie se ofenda. El rojo, así es. ¿Me entendieron? Amén. Ese es el... No, ese estoy dando, no se preocupen, ¿ok? Ok, vamos a ver. Rojo, primero, cualidades del rojo. Todo un líder. El rojo es un líder. Es dinámico. Y es activo. Le gusta trabajar y le gusta trabajar. Es más, a veces trabaja tanto porque quiere llegar a sus metas. No le importa las horas que trabaje. Sobre un papel pone una meta, pone una lista de pendientes, un to-do list, y las hace y se olvida de todo lo demás. Es lo que tiene que hacer eso. El rojo es una necesidad compulsiva por el cambio, ¿ok? O sea, logra una meta, ya la logramos, ¿qué sigue? Ya me callé, ya. Logra otra meta, que bien enfocados, ¿ok? Si como iglesia decidimos, vamos a juntar $1,000 para hacer una obra benéfica, se encarga. Ya cuando llegan los 1,000 y lograron, ¿qué sigue? Ya lo logramos, ¿qué sigue? Pero no deja de trabajar hasta lograr esa meta. Es rojo, ¿verdad? Es una persona compulsiva por el cambio. Ya, me aburro rápido. ¿Qué sigue? Ya cantamos este himno a voces, el que sigue. Ya hicimos este evento, ¿cuál sigue? O sea, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Ya hicimos la comida para este evento, ¿qué sigue? ¿Verdad? Ya pintamos la pared, ¿qué sigue? Porque ya acabamos, sigue, tiene que seguir algo. O sea, no disfruta a veces el viaje porque está constantemente buscando un cambio, ¿ok? Actúa con rapidez. Lo quiere todo rápido. Es una persona que, vámonos rápido. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás divirtiéndote? Tienes que trabajar, hay que trabajar, hay que hacer esto. Es una persona totalmente compulsiva a ese tipo de rapidez. Quiere corregir las injusticias. Para él no hay color gris. Para él hay blanco o hay negro. No hay color gris. O sí o no. No me salgas. Cuando dicen entre los hermanos en la iglesia, hermanos, vamos a hacer este proyecto, esta reunión regional de los jóvenes, ¿verdad? ¿Quién quiere ayudar? Hermano, pues es que yo pienso, ¿sí o no? Si no, guarde silencio, ¿ok? Ese es un rojo, ¿sí o no? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Es como aquel que es rojo y se quiere casar con la muchacha y dice, ¿te quieres casar conmigo? Y dice, bueno, ¿sí o no? Contéstame ya, ¿sí o no? Pero es que yo estoy pensando, sí o no, dime sí o no, y si no, no, ya me voy. ¿Qué carácter, no? ¿Qué carácter? Es un carácter colérico, quiere las cosas rápido, ¿verdad? Es una persona que no se desanima fácilmente. No se desanima fácilmente, ¿ok? O sea, tú le dices, estás feo, y él, no me importa, yo sigo trabajando. Tú le dices, está todo chueco, no importa, lo voy a hacer derecho. Tú le dices, no vamos a lograr la meta, ¿cómo no? Vamos a trabajar. No se desanima fácilmente, es más, por sí solo se anima. Hay gente que necesitan que lo anime, ¿no? El rojo se desanima. No hay nadie en el cuarto y dice, tú puedes, se levanta y se ve al espejo, tú puedes, rojo, tú podemos, tú y yo podemos. No se desanima. Solito puede arrancar, no necesita a nadie. Está bien, por eso en su mayoría algunos son solteros. Y se quedan solteros por toda la vida. ¿Por qué no necesitan que lo animen? ¿Para qué quiero esposa? Yo puedo solo. Ellos son coléricos, son rojos, ¿verdad? Es independiente. Y entre los hijos, si tú tienes más de un hijo, a los adultos, a veces los niños son bien independientes, no te necesitan. Vas al baño, mi hijo te ayuda, no, yo ya puedo, papá, hazte para allá. Y hasta cierra la puerta. Totalmente independientes. Los jóvenes sean independientes, ¿verdad? ¿Te pago esto? No, papá, yo me lo pago con lo que gane. Yo ya puedo. Es rojo. Levanten la mano si sienten que son rojos. Okay, ahorita se van a mover para acá, ¿eh? Dice la hermano, es que no sé, hermano, no sé si son... Si no sabes, no eres rojo, porque el rojo sabe o no sabe.
¿Me entiendes? El rojo ya sabe si es o no es. Dice así, entonces, confía, es autosuficiente, o sea, él dice, yo trabajo, yo le echo ganas, yo puedo hacer esto, si tú no me ayudas, yo lo hago solo. Hay gente en la iglesia que tienen un proyecto aún en la cocina, hermanas, si son rojas las hermanas, y nadie quiere ayudar, yo lo hago todo, yo lo puedo hacer. Se están quejando a medianoche, pero lo hacen todo. No necesitan a nadie, ellos lo pueden hacer solos. Ese tipo de hermanas. Levanten la mano si alguien conoce a un rojo, hermanos. Jóvenes, ¿alguien conoce a un rojo? Sí, ¿verdad? No vean a sus papás. Ok, muy bien. Dice, puede manejar cualquier proyecto. O sea, tú le das un proyecto, le dices, queremos esto, hazme esto, yo lo hago. Él va a figurarlo, pero él te lo va a hacer. Y cuando acabe el proyecto, ¿qué más? Ya lo acabé, ¿qué más quieres? Es ese tipo de persona. Una persona de proyectos. Rápido. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ok? Esa persona, ¿verdad? Se propone metas. Dice, ok, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Ok? A los 17 me voy a casar. Y se casa. A los 19 voy a tener dos hijos. Y los tiene. A los 25 voy a hacer esto. Y lo hace. A los 30 voy a tener casa. Y la tiene. Es una persona de metas, de metas, de metas. Las apunta y las logra. ¿Alguien conoce a gente así? ¿Sí? Ok, es carácter. Es parte del carácter, temperamento, ¿ok? Entonces, no solamente hace ello. Tiende a organizarse bien. Es bien organizado. Tiene bien organizado todo. Desde que le pagan su primer cheque, se organiza. Y dice, ok, me dieron $100, 10 para acá, 10 para acá, 10 para acá, 10 para acá, 10 para acá. Y bien organizado. El amarillo le dan $100. ¿Y qué pasó? Ya me lo gasté. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero me lo gasté. Se fue todo. Muy bien. Entonces, no solamente es organizado, busca soluciones prácticas. Busca solucionar las cosas. Y actúa con rapidez. Delega el trabajo. Le gusta dirigir, ¿verdad? Luego, a ver, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Yo no hago nada, pero ustedes hacen todo. Es rojo. Es la personalidad. Es un temperamento. No solamente es así, ¿verdad? Exige productividad. Exige que trabajen. Si hay una hermana roja en la cocina, en un evento, ¿tú qué estás haciendo? Pues hermana, ponte a hacer algo. Y tú también, no me veas así. ¿Y tú qué estás haciendo? Hazlo también, barre bien. ¿Y tú qué? Trapea. ¿Y tú haces el arroz? ¿Y tú? Y anda mandando a todos. Es que es rojo. Es líder. Delega. Tiene que estar moviéndose. A ver, levante la mano. ¿Quién de aquí piensa que es rojo? Ahorita se van a mover acá, ¿eh? ¿Les gusta ser rojos? Eso sí. Sí, les gusta ser rojos, claro que sí. Dice, ay, hermano, qué bonito me estás describiendo, dice el hermano. Muy bien. Ok, delega el trabajo, exige productividad, cumple lo propuesto y estimula actividad y le interesa poco la oposición. O sea, se opone a alguien, hermano, yo pienso esto, Amén, seguimos trabajando. Pero otros se oponen. ¿Por qué se está oponiendo, hermano? Vamos a escuchar al hermano que se opone. El rojo, no, que vamos a escucharlo, vamos a seguir. Porque tenemos que acabar esto. Ese es el color rojo. El colérico es rojo. Tiende a ser mandón. Esta es la parte no tan positiva, ¿ok? La parte negativa. ¿Listos? Tiende a ser mandón. Tiende a ser impaciente. Impaciente. ¿Cómo no, pues? ¿Cómo no han llegado los hermanos a la iglesia? Dice la escritura aquí que no dejando de congregarnos como algunos tienen. Y se van a ir al infierno estos hermanos. ¿Sí ves? Es impaciente. Es rojo, ¿sí se fijan? Es más, está predicando y anda tirándole a todos. Y tú también, y tú también, y tú por llegaste también a ti, ¿eh? Y tú por venir al servicio también a ti te voy a dar. Es rojo. Es el tipo de persona que es. Tiene un temperamento fuerte. Es tenso. Demasiado impetuoso. Pero no se rinde a pesar de perder. Es gente que juega fútbol y le van ganando, hermano, y ahí anda muriéndose por empatar. Hay otros como los blancos. Ya perdimos. El rojo. No, el del gane. Va el del gane. El gol del gane. Y el blanco. Ya perdimos, hermano. Vamos a...
el amarillo, lo bonito fue jugar. El rojo, no, penaltis. ¿Cómo si vamos 5-0? Pero penaltis. O sea, quiere ganar. Y luego es una persona intolerante con los errores. Si alguien comete errores, olvídate. Él nunca los comete, pero los demás, y les dice, ya ves, te dije. ¿A poco no te dije? Te lo recuerdo mañana, ¿eh? Porque soy bien ordenado, mira, aquí lo voy a poner lunes, martes, miércoles, y hasta el sábado te lo voy a recordar. Pasan 5 años, ¿te acuerdas cuando te equivocaste hace 5 años? ¿Te acuerdas? Te lo dije. Es intolerante. ¿Ok? Tiende a usarla a las personas. Una cosa negativa es que cuando hay rojos, a veces los rojos pensamos, para nosotros es, vamos a la meta. ¿Ok? Entonces la gente que no es roja se siente utilizada. Porque dice, mira, este nada más me habla cuando me necesita. Mira, este nada más me habla bien, se ríe cuando quiere algo de mí. No, es que tienes que entender que es un carácter con temperamento rojo. ¿Me entiendes? Entonces, si entiendes eso, dices, no es que me haya gustado, es que él va a la meta. Él va a la meta. A mí me han dicho, hermano, es que usted se porta bien conmigo nada más cuando quiere algo bueno de mí. Le digo, no, es que no quiero algo bueno de ti. Tenemos que llegar a la meta. Eso no importa cómo lo hagamos, pero llegamos. ¿Y soy rojo o no? Amén. Pues entonces, sígame. Es la idea del rojo. El rojo, ¿verdad? Decide por otros. ¿Sí? Hay una junta. Ya lo decidió el rojo, ¿qué? Nada más los va a juntar para decirles. ¿Verdad? Hermanos, ¿qué piensan? Vamos a hacer esto en el mes de julio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? No, pues ya vamos a hacerlo. Amén, ok, vamos a seguirle. Entonces, ¿para qué nos juntaste? No, nomás quería decirles que ya lo decidí. El rojo. ¿Saben quién era así, hermanos? Pablo. A ver, Pablo choca contra Bernabé. Carácter. ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé, hermano? Uno era rojo y el otro también era rojo. ¿Qué pasó, hermanos? Llegó un momento que uno quería para acá y otro para acá. ¿Y qué sucedió, hermanos? Se separaron. Es que no podían doblar las manos. No puedo. Soy rojo. No, Pablo, pero vamos a llevar al sobrino. No, ya te dije que no lo vamos a llevar. Pero Pablo, ¡no! Y hubo tanto que se tuvieron que separar. Este tiende a saberlo todo, es el que lo sabe todo. Preguntan algo y lo contesta. Y aunque no lo sepa, lo contesta. Usted sabe, claro que sí sé, hermano. No, hombre, yo te digo. Y empieza, ¿va? Y luego, no, él nunca se equivoca, ¿eh? Porque lo sabe todo. Es un temperamento, es rojo. Es posesivo con los amigos. ¿Ok? So, tiene un amigo y de pronto el amigo, viene el amigo de la niñez y es posesivo. ¿Y qué te está viendo? ¿Por qué te invita? Yo voy también contigo. No vas a ir sin mí. Vamos a ir todos juntos, ¿ok? No puedes ir sin él. Yo soy su mejor amigo. No, tú no eres. Yo soy yo. Son posesivos. Y el fin, para ellos, justifica los medios. Así que vamos a ponernos de pie los rojos. Pónganse de pelo rojo, no se sientan mal, hermanos, los necesitamos en la iglesia. Ahora sí, vénganse para acá y siéntense de este lado. Siéntense para que sepan el tipo de personas con el que les gusta estar. Dice la hermana, yo soy roja. Se quedan todos, yo soy roja, yo sigo. Muy bien, miren los rojos. Ay, hermano, Mario, Jonás, yo te veo tan tranquilo, hermano. Yo te hacía un azul o blanco, pero ya me veo que no. Muy bien, ahí está. Ah, ahí está. Hasta el rojo se puso playera roja, mira. Gracias, hermanos. Gracias. Pablo era rojo y Pedro era rojo. Número 2, ¿ok? Tranquilo, siéntense muy bien, sigamos. El blanco. Hablemos del blanco. Nombre. Flemático. No flamático, flemático. El blanco es una persona tranquila, una persona serena. Es más, es un pacificador. Si hay un problema entre dos hermanos, hermanos, por favor, vamos a orar, hermano. No se enojen, hermanos. Me van a hacer llorar, hermanos. Vamos a orar, por favor. El blanco es aquel que dice, hermano, ¿le robaste 100 a él? Sí, me lo robó. Yo se los voy a dar de mi parte, pero ya estén bien, por favor, hermanos. Estén tranquilos, amémonos unos a otros, por favor. ¿Sí se fijan, hermanos? ¿El blanco? Es relajado, tranquilo.
es competente y estable. Es un administrador. O sea, le gusta administrar. Está calladito, mira, pero está haciendo números acá atrás. Está en la ofrenda y ya está calculando. No dice nada, ¿eh? Hermanos, faltan dos pennies, dos centavos, según yo lo que calculé. No se enojen conmigo, que no quiero que haga una pelea. Pero faltan dos. De los últimos 5 años faltan 2 centavos. Si usted se puede dar cuenta, en el mes de diciembre falta uno. Y hace un año y medio falta el otro. No me lo estoy diciendo. No se enoje, no se pelee. Es el blanco. El blanco es competente, estable y evita conflictos. Evita conflictos, hermano. O sea, hay una pelea, ¿verdad? Y él por mejor acepta el agravio. Es más, lo pueden arrastrar y todo, y él, con que no me pelee. Está la esposa, ándale, mi amor, diles algo a los hermanos. ¿Por qué no les dices algo, mi amor? Diles algo. ¿Y cómo eres blanco? No vamos a decir nada. Vamos a orar por todos. Haz la oración conmigo, ándale. Es blanco. Evita los conflictos. Viene un hermano o viene una hermana y él empieza a gritar, él cae. Tiene razón, hermano, tiene razón. Yo soy culpable, todo soy yo. Acepta todo. Porque es blanco, a él no le gusta pelearse, hermanos. Es una persona tranquila, ¿me entienden? Le dice el hermano, cantas feo. Tiene razón, canto feo. ¿Puedo estar aquí? No, me voy, no hay problema. Es blanco. Levante la mano, ¿quién se siente como blanco? No hay blancos. Ahí hay uno, sí, hay 2, 3 blancos. ¿Ok? Pero es una persona que trabaja muy bien bajo presión. Ahora, tú ves en la dinámica bíblica, tú vas a ver siempre que van de 2 en 2. Y de 2 en 2. Hay veces vas a ver en la dinámica un rojo y a veces vas a ver un blanco. Porque el rojo y el blanco, pues, trabajan muy bien. Porque el rojo manda y el blanco dice, amén. Si te fijas, el rojo le dice, ¿tienes un problema? Le dice el blanco, no, lo que se diga. Por eso en la iglesia, cuando hay blancos y rojos trabajando, mira, hacen muy buen trabajo, hermanos. Mira, van caminando bien, caminando. Y la obra necesita los dos tipos de caracteres. Imagínate, pones a dos rojos. ¿Puedes imaginarte? Pones a dos rojos. A ver, le dice, hermanos, ¿quién se quiere encargar del proyecto de los jóvenes que hacemos en julio? Y se ponen dos rojos, olvídate. Va a haber relámpagos, truenos y centellas. Y tú vas a decir, ¿qué pasó? Trabaja muy bien bajo presión el blanco. Son gente que son muy... Y baja. Hay mucha presión, es bien tranquilo, están trabajando. Le están gritando ellos. Trabaja muy bien. Y es un amable y es compasivo. Es muy amable, gente muy amable. Le están gritando, y discúlpeme usted. Le entiendo. Voy a hacer lo que me manda. No se preocupe. Voy a orar por usted. Es compasivo. Mira el hermano, mira. El hermano, el rojo, ¿por qué llegaste tarde? El blanco, está todo bien, hermano. Necesita ayuda. Te vas a ir al infierno. El blanco, yo me voy con él. Yo me voy con él. O sea, es blanco. ¿Ok? El blanco es así. El blanco, el flemático, hay ciertas cosas negativas. Es apático. Sí, en vez de simpático, apático. Una cosa negativa también es que se preocupa de todo. Es bien preocupón. Ay, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Vienen tantos jóvenes al evento. ¿Cómo le vamos a hacer? Ay, la comida. Y están bien nerviosos, ¿va? El rojo, no te preocupes, lo vamos a hacer, les damos de comer. Partimos una pizza entre 20, no te preocupes. Ay, pero ¿cómo? Es temeroso. Le da todo miedo, es nervioso. Todo miedo, pasa un carro. Oye el ruido del aire acondicionado, se va a descomponer, ay, ¿qué vamos a hacer? Se va a descomponer. ¿Ah? Y tiende a ser muy indeciso, ¿vamos a hacerlo o no?
Pues es que, híjoles, es que si lo hacemos, ¿lo vamos sí o no lo vamos a hacer? Ay, hermano, es que no sé, lo vamos a hacer. El rojo, ya lo hay que hacerlo. Y el blanco, espérame, déjalo, pienso, déjame pensarlo, vamos a pensarlo. Evita tomar responsabilidades. No es mucho. Y a veces, tristemente, es egoísta. O sea, no está pensando en los demás, piensa en sí mismo, en su temor, en sí, y no hace las cosas. ¿Verdad? Es tímido sin metas, es una persona tímida. Es que aquella persona que, ¿cuándo te vas a casar? No sé, hermano. ¿Cuándo? Pronto. Pero es que si usted no le sonríe a las muchachas, ¿no se va a casar? Es que así soy yo, hermano. Así me hicieron. Así soy yo. Y hay veces, tú vas a ver al papá y al hijo igualitos. Bien calladitos los dos. Y la mamá, hable y hable y hable. Y ellos bien calladitos. ¿Eh? Bien tímido. Sin metas. ¿Cuándo te vas a tener hijos? Cuando Dios me los dé. Ok. Falto de automotivación es el problema que tienen. A ellos, el rojo se motiva así solo. El rojo dice, tú puedes, rojo. Vamos a echarle ganas. Tú puedes. Ándale. Qué guapo estoy. Pero el blanco es, si no le dicen algo, el blanco no se mueve. Está todo bien, blanco. Si ¿Sí vas a poder, blanco? Ok, sí puedo. Y va. ¿Verdad? No se involucra por lo mismo. A veces impide el entusiasmo. Impide. No es muy entusiasta, lo impide. Porque pues está todo así serio. Yo he ido a congregaciones donde todo el grupo de jóvenes son blancos. Y dices, ay, ¿qué pasó? Todos son blancos. Y sale una jovencita, una niña roja. Van a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y los blancos, sí, está muy bien. Pero nosotros dirigimos, ¿ok? Nosotros dirigimos. No se involucra por lo mismo. Impide la intención. Juzga a los demás. A veces los blancos tienden a ser sarcásticos. Usan el sarcasmo. Ah, sí. Vamos a hacer esto. A ver si puede. O sea, y resiste a los cambios. A ver, vamos a poner un proyector. Ah, no, un proyector no, manos. No, ¿para qué ponemos un proyector? Es que vamos a dar los himnos. No lo necesitamos. Faltan 2 centavos en la cuenta todavía, ¿no se acuerdan? No necesitamos. Fíjate, es ese tipo de persona, es la parte negativa. ¿Okay? Ese es el blanco. A ver, levántense los blancos. Tiene que haber blancos aquí. Levante, ¿quién piensa que es blanco? El único, el verde. No, sean sinceros, ¿eh? Pásale verde para acá. Bueno, blanco. Levántense los blancos. A ver, ¿ustedes conocen blancos aquí, los que están aquí? Ok. ¿Podrían decirles que son blancos porque como que no? Domingo. A ver, domingo. Domingo y sábado. Pásale para acá, mano. Pásale para acá, mano. Acá son los blancos, ¿eh? Domingo es el único blanco. Ahí viene otro blanco. Ahí viene otro. 3 blancos. Estoy preocupado. El resto van a decir, ¿y qué somos nosotros? Faltan 2 colores, ¿eh? Muy bien. Véngase, ahí vienen las blancas. Véngase, hermanas blancas. Muy bien. ¿Listos? Azul. El azul es melancólico. ¿Ok? Ya luego dice, véngase para acá, azul. Vean ustedes. El azul es una persona que tiene sentimientos muy profundos. Es un pensador, un analítico serio, determinado, genio, poeta, filósofo, perfeccionista, detallista, ordenado y creativo. Mi esposa es azul. Ok, yo sé porque pues ella me dijo, pero no, yo sé. O sea, azul es una persona que es como el rey David. El rey David era azul, ¿y qué decía? Veía un venado, el rojo lo voy a matar para comérmelo. El azul dice, como el ciervo con sed busca el río, Dios mío, te busco a ti. El rojo es, lo quiero matar. El blanco es, no lo mate, por favor, no lo mate. Si ven, el azul es aquel que piensa. La mayoría de los hermanos que escriben himnos son azules.
Porque piensan, a veces, dices, ¿de dónde le sale tanto a este hombre o a esta mujer? ¿Qué tiene que ver la cascada con esto? Pero es que vieron la cascada y fluye la poesía. Oh, mira el ruido de las aguas. Caen y caen, caen y caen. Y empiezan a desarrollar. David era un azul. Es detallista, es ordenado. Son ordenados, bien ordenados y muy creativos, ¿eh? Es más, de un papel hacen muchas cosas. Hacen un avión, hacen un helicóptero. De un papel, dibujan, les gusta dibujar. Son muy creativos, son pensadores, son detallistas. Ese es el color azul. ¿Quién era azul? El rey David. Por eso es el que escribe la mayoría de los salmos. Si tú te das cuenta, David, y enamoraba a muchas mujeres, David, pues cómo no. Mete las palabras que les decía. Era un pensador, era un melancólico. Era una persona que le gustaba, era detallista, sabía hablar y lo profundizaba. Y hacía lo que tenía que hacer. ¿Cómo era el rey Saúl? Rojo. ¿Cómo era David? Azul. Por eso el pueblo amó a David. Porque cuando hablaba, wow. Y cuando escribía, hasta el día de hoy cantamos sus poesías, aunque son inspiradas por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando vemos el temperamento, hermanos, el azul, ¿verdad?, también tiene cosas negativas. El azul recuerda lo negativo. Se acuerda exactamente lo malo. Te ve a ti y lo primero que ve es lo que le hiciste. Dice, ¿te acuerdas lo que me hiciste? No te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Porque yo soy azul. No se me olvida, me profundicé tanto en ello. El azul tiende a deprimirse muy fácilmente, se deprime. Se deprime muy fácilmente. Entra en depresión muy pronto. El azul le agrada que lo hieran, le gusta que le peguen. Pégame, me gusta, me duele. Es el azul. No todos, ¿ok? Es una, ¿verdad? El azul a veces es falsamente humilde. Según es humilde, pero es falsamente. El azul vive en otro mundo. Socialmente es inseguro. Socialmente no entra a veces, no encaja en la sociedad. Es inseguro, es un azul. Es retraído, es remoto, se tiende a irse al parque, tiende a irse al mar y está solito pensando y todo lo demás. El azul tiende a criticar a todos y sospecha de todos, ¿eh? Ve el espejo y dice, ¿qué me ves? Ah, soy yo. Es azul, sospecha de todos, es antagonista, es vengativo, ¿eh? El azul se venga. Tal vez David no lo hizo porque pues era el ungido de Dios, pero si ustedes recuerdan a David, hermanos, cuando viene esta Abigail, ¿a dónde iba este David? Iba a matar al esposo. ¿Por qué? Porque se iba a vengar. ¿Por qué? Porque no le proveía lo que él quería. Pero la mujer Abigail lo detuvo. Pero en cuanto a Saúl, pues lo perdonó porque era el ungido de Jehová. Tiende a no perdonar. Es orgulloso, ¿eh? Es orgulloso, no perdona. Y está lleno de contradicciones. Este es el azul. Juan era un poquito azul, ¿eh? Por eso tiene que asegurarse que digan, me acosté en el pecho del Señor. Juan es azul, por eso le llaman el teólogo de la Biblia. Tú ves el Evangelio de Juan y dices, oye, wow, Juan, aunque está inspirado por el Espíritu Santo, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Dices, wow. En un versículo, dos versículos. El rojo, Jesús es Cristo, ya. Pero el azul le da así, le da la vuelta, dices, wow, ¿a quién se le ocurrió? Wow, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Temperamentos. Muy bien, levante la mano los azules. A ver, si es que soy como David, sí. Ok, los azules... ¿Se van a colocar de aquel lado? Y los que no vayan, y los que no saben ni qué son, vénganse para acá, vamos, porque ustedes... Ándale, vayan para allá, los azules. Pónganse ahí los azules. Azules, azules ahí en esa área, atrás de los rojos. Ah, no, es que ahorita vamos a hablar de las mezclas. Ah, miren... ¿Puedes tú ser dos
Pero uno domina. No, no, no. No, no. Puede ser tú dos, pero el que domina es el que eres. ¿Sí me entiendes? O sea, puede ser que yo sea rojo y sea un poquito azul, pero el rojo domina. Y ese es el que eres. ¿Todos me están siguiendo? Así que colócanse en su dominador, en su común denominador. Así que levante la mano los azules ahí atrás. Míralos. ¡Wow! ¿Los rojos? ¡Wow! ¿Los blancos? ¡Qué tranquilo! Dile así, Isaac, clase. Amarillos, ¿listos? Ahí va amarillos, ¿listos? El amarillo es el sanguíneo. Mi hijo Caleb es amarillo, ¿ok? So, en la casa tenemos una muy buena mezcla. Es una personalidad atractiva. Llegan a un lugar y atraen. ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? ¡Qué bárbaro, hermano! ¿Cómo estás? Y empiezan a hablar demasiado. Esa gente que le pone ambiente a un lugar, que habla en un lugar, que todos lo quieren escuchar en un lugar. Ese es el amarillo. Conversador, le gusta platicar. Llega y platica. Oye, hermano, que mira, que cómo estás, que quiere que y empieza a platicar, no sabe ni de qué está platicando. Pero está platicando. Le gusta conversar. Oh, y tiene anécdotas, ¿eh? Tiene anécdotas. No, hombre, hace 59 años. Hace 57 años. Hace 60. Y empieza a hablar de las anécdotas. Es un anecdotista. ¿Verdad? Es una persona de buen sentido. De todo se ríe. De todo se ríe. Están trabajando en el pasto, en el césped o en la fábrica y de todo se está riendo. A veces está trabajando y... y se empieza a reír, hermanos. De todo se ríe, ¿eh? Todo es un chiste para él. Ve a una prueba y dice: llueve. De todo se ríe, ¿eh? Le gusta la broma, es un sentido del humor, le encanta bromear. Le encanta bromear, es alegre, totalmente alegre. Es una persona alegre, de todo se alegra, de todo está contento. Le robaron su dinero y me robaron mi dinero. ¿Sí me entiendes? Lo corrió del trabajo, me corrió del trabajo, no lo puedo creer. Es una persona alegre, ¿ok? Burbujeante, es una persona que le encanta el ambiente, burbujeante. Vive por el momento, vive por el momento. O sea, tú le dices: a ver, mijo, o a ver, te voy a dar $50 de regalo para lo que tú te quieras comprar. Al próximo día, ya no tiene nada. Y los 50. ¿Cuáles? O sea, vive el momento. O sea, si en el momento hay algo divertido que hacer, prefiere hacerlo divertido. Prefiere hacer divertido. Es más, tiene que ir a trabajar, sigue jugando los videojuegos. Al fin, ¿en cuánto trabajo mañana? Porque vive el momento. No solamente vive el momento, hace amigos con facilidad, ¿eh? Llega a la escuela: ¿cómo te llamas tú? Y tú: yo soy tal persona, yo soy Ricardo, soy muy alegre, aunque no lo crean, ¿de veras? Es alegre, es una persona que hace amigos con facilidad. Se ofrece a trabajar. Es más, cuando dicen: hermanos, tenemos un proyecto, no lo acaba el trabajo, pero se ofrece. Hermanos, ¿qué vamos a sacar? Yo lo hago. Bueno, no lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Yo nada más quiero estar aquí. Aunque haga algo, aunque no haga nada, aquí quiero estar. Y planea proyectos. Sí, hace muchos proyectos. Vamos a hacer esto. ¿Qué les parece si hacemos esto? Vamos a ir a la playa. ¿Y qué les parece si hacemos? El rojo está, sí. ¿A qué horas vamos a ir a la playa? ¿Y qué vamos a hacer en la playa? Necesito saber de qué a qué hora vamos a jugar voleibol. Es el rojo. ¿Eh? El amarillo. Todo lo vamos a hacer. De veras, lo vamos a hacer. Todo lo hacemos. Llegan a la playa. No hacen lo que decían de hacer. El rojo está bien enojado. Dijimos que íbamos a jugar de 8 a 9. Voleibol. Y no estábamos jugando. El rojo: ¿pero por qué te enojas? Si estamos jugando, nos estamos divirtiendo. El blanco: tranquilo. El azul viendo el mar: qué bonito es el mar.
Esa es la dinámica de los caracteres en la iglesia. Por eso hay choques. Si nos comprendiéramos un poquito más. El amarillo tiene mucha energía. Tiene una energía increíble. Dices, ¿de dónde saca tanta energía? ¡Ya cállenlo! ¡Vándenlo a dormir! No, no, el amarillo a la 1 de la mañana están en la cabaña, están en la casa de campaña y está riéndose todavía. Se está, ¡ya cállate, ya! Y el amarillo, ¡es que es tan chistoso! Ese es el amarillo. Ahora, el amarillo también tiene cosas negativas. O sea, habla compulsivo. Dice de más a veces. ¿Saben que lo que pasó? Y fíjense que, ¿sabían ustedes que la hermana está embarazada? Y está embarazada la hermana. La hermana está embarazada. O sea, el amarillo se le salen las cosas, hermano, porque habla en forma compulsiva, ¿eh? A ver, hermanos, vamos a hacer un nuevo jardín de este lado. ¿Quién lo quiere hacer? Yo lo hago, hermano. Yo pongo $100. Es más, pongo todo mi dinero, los $1,000, ¿eh? Porque está yendo en el momento, ¿va? Y luego ya cuando tiene que dar, híjole, hermano, es que sí, hablé, pero ¿sabe qué? Que siempre no. El rojo está, pero tú me dijiste que ibas a dar 1,000. Tú me dijiste que ibas a dar 1,000. El amarillo, sí, es que estaba emocionado, hermano, estaba emocionado. El azul. Qué bonitas las flores de este jardín. Ay, el blanco, oremos. Tiende a exagerar, todo lo exagera, ¿eh? Lo exagera todo. Me mordió un perro, era un perro gigante, era un chihuahua, pero era un perro grandote, era gigante el perro. Si ustedes lo hubieran visto el perro, ¿cómo era? No, hombre, era un perrote, parecía elefante, era un perro tan grande. Exagera. No, mamá, si tú conocieras a quien va a ser mi futura esposa, ella está hermosa. La conocí en la reunión de los Grandes Lagos, está bellísima, está hermosísima, es una reina, mamá, no, olvídate. Esther se le queda corta, no, es una reina. Y luego se la presenta a tu mamá y dice, mamá, ¿dónde está la reina? Esta es, mamá. Qué exagerado, ¿eh? Qué exagerado, ¿eh? Asusta a otros. No, no, ahí está la migra. No te muevas, quédate aquí. Quédate aquí, dice, quédate aquí, que está la migra allá afuera. No te muevas. Guarda silencio. No vayamos al evento porque ¿qué tal si nos para la policía? Ay, se me llevan a la cárcel. Ay, no, no. Y todos le creen. Asusta a otros. Es demasiado feliz. Exageradamente feliz. Y por eso también olvida las obligaciones. O sea, oye, tenía que entrar a trabajar a las 8 de la mañana y le dice el rojo, ¿tú no tenías que ir a trabajar? Y dice el amarillo, dice, sí, ¿verdad? Y continúa, no fui a trabajar, dice que va. Luego consigo otro trabajo. ¿Ok? Es una persona que por lo tanto es muy indisciplinado. Fíjense que ustedes que a veces el amarillo en la iglesia, hay muchos amarillos en la iglesia. El problema con ellos es que según van a hacer mucho y no hacen nada, hermanos. Pero a veces son los que traen el ambiente en la hermandad. ¿A poco no? No le des al proyecto porque no lo va a acabar. Pero tráelo, porque si no va a estar bien aburrida la cosa. Entonces, si tú le das un proyecto, no lo acaba. Vas a hacer el jardín y empieza. Y agarra la pala y te digo, wow, parece una espada. Y no acaba el proyecto. Es una persona amarilla. Es una persona que le gusta, es muy indisciplinada. No acaba las cosas. Empiezan a escribir un libro, están en la primera página y dicen, luego lo acabo, mañana lo voy a acabar. Tiene 20 libros, solamente de una hoja cada uno. Pero tiene 20 libros. Sus prioridades están fuera de orden. Están fuera de orden, o sea, el rojo dice, mire, si vamos a hacer esto, esto es lo que quedamos, amén, sí, amén. El amarillo dice, pero ¿por qué? Vámonos por acá. No es necesario hacer esto. Lo importante es hacer las cosas, divertirnos, hermano, en el proceso. No importa. Paul le decía, regresando al juego de fútbol, el rojo es, a ver, voy a escoger a los que me van a ayudar a ganar. El amarillo, ¿con quién se va a divertir más? ¿Me entiendes?
el rojo, a ver, tú vente para acá. Y el amarillo está como que, ese es bien bueno, no, pero es bien criticón. Ese no, ese es bien bueno para portero, no, pero luego lo empieza a juzgar. Aquel le meten 20 goles, pero es chistoso. Se avienta. Voy a agarrar al portero este porque cuando se avienta es bien chistoso. Fíjate cómo piensa el amarillo. El amarillo, totalmente indisciplinado, sus prioridades están fuera de oro. Y necesita ser el centro de atención. Quiere ser popular. Y siempre encuentra excusas. Para todo, le preguntas, esto encuentra una excusa. Levante la mano, ¿quiénes son los amarillos? Ahí, cale. Váyanse para allá atrás. Váyanse para atrás los amarillos, por favor. No. Váyanse para atrás. Espérense ahorita. Mira, la hermana Samaria, pensé que era roja. Muy bien, pasen para atrás. Amarillos para allá, en este lado de este cuadro. Okay. Ahora, levanten la mano los rojos. Levanten la mano los blancos. Levanten la mano los azules. Mira, son muchos azules. Levanten la mano los amarillos. Ok. Ahora, aquí les va, ok. Para aquellos que dicen, es que yo soy como la mitad de uno y la mitad de otro, que escucha. Dice la Escritura, nadie tenga más concepto de sí que el que debe tener. Así que les vamos a ayudar, porque ustedes no saben quiénes son. Pónganse de pie los que dicen, ¿quién sabe qué soy? Soy de esto, soy de esto. Yo soy un poco de todos. Pónganse de pie. Vénganse para acá enfrente. Vénganse para acá, ahorita los vamos a ayudar. Es bien fácil, vénganse. Vénganse para acá, los que no saben qué son. No, tú, tranquila, deja que... Ahora, vean, les vamos a ayudar, ¿ok? Porque ellos no saben. Ellos creen que son más de uno, pero ahorita bien rápido los vamos a acomodar. Fíjate. A ver, levanten la mano quien conoce... Oye, son muchos. Ok, ¿quién conoce a esta joven? Levanten la mano, ¿quién conoce a esta joven? ¿Quién la conoce? Levanten la mano. Ok, ellos dos, ¿ok? ¿Lista? No te sientas, ¿ok? No te vas a sentir, ¿ok? Si eres roja... No te vas a sentir. ¿Podrían colocarla? ¿Qué color es realmente ella? ¿Quién la conoce? ¿Ah? Amarillo. Vete con los amarillos. ¿Viste desvolada? Hágase por acá. ¿Tu nombre? Rondi Díaz. Rondi. A ver, ¿quién conoce a Rondi? Amarillo. ¿Ya ves? Vete amarilla. dice Rondi. ¡Sí, soy amarillo! No te agüites, Rondi. Allá, Rondi. A ver, ¿y tú, hermano, cómo te llamas? Jeremy Sayas. Jeremy, a ver, ¿quién conoce a Jeremy? Levante la mano, ¿quién conoce a Jeremy? ¿Quién lo conoce? ¿Qué color es? Rojo. Rojo, ahí está, Jeremy, tanto. ¿Dónde están los rojos? Oye, las Jeremy. Pues sí, es rojo. Ese no se siente mal. Le pueden decir lo que sea y se va, pues no hay problema, él va a vivir. Somos rojos, se va a motivar así solo. Marcos, ¿quién conoce a Marcos? ¿Qué color es Marcos? Amarillo, blanco. Levanta la mano, amarillo. ¿Quién piensa que es amarillo? Blanco. ¿Y quién piensa que es blanco? No, eres amarillo. Pues yo lo veo que es blanco porque le hace. Está bien, pero vete con. Va a orar, hermano. Ah, va a orar. Sí. A ver, ¿quién conoce a Eulalio? Blanco, mano. Sí, es blanco, gracias, hermano. Omar. A ver, ¿y Omar qué es Omar? Levanta la mano, ¿quién piensa que es amarillo? ¿Y quién piensa que es rojo? No, es amarillo. Jonathan, ¿qué es? Amarillo. No, rojo y amarillo. ¿Quién piensa que es Jonathan? Amarillo, yo. Amarillo, es amarillo. Es Cindy. Amarillo. Amarillo, sí, es amarillo. Levanta, ¿quién piensa que es amarillo? Rojo. ¿Quién piensa que es rojo? Mira. Aquí estabas, no sé por qué te viniste. Francisco. ¿Quién conoce a Francisco? Blanco. Hermano, ¿qué es él? Amarillo, hermano. Bien alegre, hermano.
Mira, va, soy amarillo. ¿Sí vieron cómo se me va riendo? Le hace, ay, esos son de los míos. Muy bien. ¿Y yo? Melancólico. Gerber. ¿Qué es Gerber? Azul. ¿Azul o? A ver, ¿dónde que piensas que es azul? Azul, pero. Allá. A ver, azul. Azul. ¿Tu nombre, hermana? Reina. Reina, a ver. ¿Quién conoce a Reina? Levanta la mano. ¿Quién la conoce? Nadie me conoce. Nadie la conoce. ¿Viniste sola? Bien, vine con pero no me conoce. Blanco, blanco, blanco. A ver, con esa pregunta sé, ¿ok? ¿Lista? Listos. ¿Eres casada? No. ¿Te quieres casar? Es blanca, ponte aquí, es blanca. Porque el rojo ha dicho, ¿sí? ¿Ah? El azul ha dicho, es que fíjate. Lo sé. Y sube. ¿A ti te conocen aquí? No creo. Ya te sentaron en blanco, mira, ¿no? Oliver, ¿a Oliver? A ver, levanta la mano. ¿Quién piensa que es rojo? ¿Quién piensa que es rojo? ¿Y quién piensa que es amarillo? Ganó rojo, ganó rojo. Aquí está Gregorio, ¿eh? Gregorio, a ver. ¡Rojo, rojo! Espérame, tranquila. Deja, espérate, espérate, tú verlo. A ver, ¿qué piensan que honestamente que es Gregorio? Rojo. Es una mezcla, hermano. Yo lo dije, yo se lo dije. A ver, levante la mano. ¿Quién lo conoce por más de 5 años? Ahí está, hermano. Ayúdenos. Rojo. Rojo, amarillo. Rojo, amarillo. ¿Qué domina más? El rojo. Rojo, ya veo, siento que... Ahora, vamos a terminar esta primera lección de esta manera, ¿ok? Vamos a acabar con este pensamiento, ¿ok? Primero distinguimos los diferentes tipos de temperamentos para ver qué carácter tengo. Acabo diciendo lo que miramos ya en la escritura, ¿ok? Dios te usará para su obra. El carácter es importante, pero Dios te va a usar. Porque los blancos necesitan a los rojos a los... O sea, necesitamos unos a otros. Solamente queremos ver el carácter. Ya mañana veremos el carácter que Dios quiere de mí. Pero quería que viéramos un poquito de las distinciones de los caracteres. Era el primer objetivo. Lo que se requiere es la disposición. Pues todos fueron usados por Dios. Esto es, en la Biblia tenemos varios tipos de caracteres, de temperamentos, de personalidades. Y todos fueron utilizados por ¿quién? Por Dios. Esto es, necesitas a un rojo para dirigir al grupo, pero necesitas a un blanco para pacificar al grupo, y necesitas un azul para poetizar al grupo y para poderlo razonar, y necesitas un amarillo para divertir al grupo y también para tener mucha paciencia para con el grupo. Entonces lo vamos a dejar con eso. Dios te va a usar. ¿Entendieron la clase, muchachos? Amén. ¿Sí lo entendieron? Ok, ahí lo vamos a dejar y que continúe el hermano. Una vez más, es la primera clase de las próximas dos que veremos mañana, si Dios permite. Dios les guarde y Dios les bendiga. Santo, oh, santo. Santo.